forma. Si nos atacaran ahora, yo no me iría a venir a nadie. A ver. Mira ahora. O sea, jodido, mucho mejor. O sea, que lo que pasaba entonces es que no estaba regulado. No, es que este tubito es bicórneo. Pues sí, para la córnea de los dos ojos, efectivamente. Qué triste se queda Granada cuando se va la luz de Granada. No es en Granada, es en Madrid. Qué triste se queda Madrid cuando se va la luz de Madrid. Estamos en el foro, chato. No, perdóname, pero es Granada. Porque estoy haciendo símiles poéticos moriscos y todos ellos se desarrollan mayormente en Granada cuando se va la luz. Estoy en vena, macho, estoy sembrado. Estás venado, que no es lo mismo. ¿No será que estás enamorado? No. Enamorado no estoy para nada. Pero fíjate, lo que sí que tengo es un hambre espantosa. ¡Qué hambre! No lo dudes. Pego cerrojazo al taller y nos vamos a tomar unas raciones. Primero tenemos que ir a la pensión Muñoz a ver a Doña Rosa. Ah, no sabía, macho. No me has contado nada. Es que tenemos una ñapa. Efectivamente. Ñapa parece ser que tenemos, pero yo mayormente lo que tengo es un hambre espantosa. Para que la llene y ya no te va a dejar nada, no me jodas. Con mis trajos. Si no fuera porque está tan buena, macho, se los iba a comer San Agustín del Guadalís. ¿Eh? Le pone a todo plátano frito, macho. ¿Tú te crees que le puede a unos callos con garbanzos, por ejemplo, o a unos chipirones en su tinta, ponerle plátano frito? Es que a estas caribeñas hay que ver lo que les gustan los plátanos. Es que están obsesionadas con los plátanos. Completamente obsesionadas. Andrea, ¿dónde está la española, macho? Ya lo dice la canción, atiende. La española cuando guisa, es que guisa de verdad. Buena canción. Mira, tu madre la conoce porque es de su época. Madre, ¿a que usted no guisa por frivolidad? Yo no, hijo mío, no. Española cuando guisa. ¿Qué contentos estáis? Eso es que tenéis un curro, ¿a que sí? Está al caer, Carmina. Está al... ¡Ay, qué alegría para mi cartilla y para mi cuerpo! La cartilla y la leche que le han dado. ¿De dónde viene usted ahora? De estrujarme a base de bien la tarjeta de crédito, ¿no? Le voy a coger la tarjetita y se la voy a meter bajo 7 llaves. Desde luego hay que jorobarse. ¿No se da usted cuenta que es usted la madre de un obrero, leche? Sí, sí, vida mía, cariño. Pero es que lo que pasa es que me he quedado un poquito más delgada y se me caen las falditas. Y me he comprado un conjunto, pero muy baratito, de las rebajas. Aunque la mona se vista de seda. Benito, bueno, me voy porque no quiero que acabemos regañando, hijo. ¿A qué es cierto, Manolo? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno. Yo qué sé. Bueno. Yo lo que tengo, Carmina, es un hambre espantosa. Es verdad, Manolo, tienes carita de hambre. Espantosa. ¿Quieres cenar esta noche con nosotros? Ipso facto, Carmina. En cuanto volvamos de la pensión Muñoz, que vamos a ver a Doña Rosa, ipso facto, estamos sentados en su mesa para comer. Es usted estupenda, Carmina. Señora Carmina. Qué bien hablas y qué fino eres, Manolo. Sí, será porque tengo un hambre espantosa. Pues me voy corriendo a casa a rehogar la ropa vieja. ¡Qué jodida! Esta es capaz de rehogarnos las faldas que le vienen grandes. ¡Bueno! ¡Ropa vieja, macho! ¡Uah! ¡Lo que más! ¡Y ropa vieja, macho! ¡Lo que más! Mi madre de cualquier cosa sería capaz de hacer croquetas. Bueno, no me hables croquetas, macho. Lo que más. Pues sí, Benito. Dícese ropa vieja, desde la antigüedad, a aquel cocidito que nos sobra del día anterior, rehogadito el día siguiente, con su poquito de perejil, su poquito de ajito, su poquito de cebollita y su puntita de pimentón. Es una licencia poética, ropa vieja. ¿Estás seguro? De todas formas, a mi madre la veo últimamente muy rara. Desde que está yendo a la cárcel, la veo al Juanito, se pasa todo el día, todo el santo día, mirándose al espejo, echándose potingues en la cara, Manolo. Hombre, es que el Juanito es un tío pintor. Igual está enamorada. El Juanito es un castigador. Es de la antigua escuela de los castigadores, de cuando se castigaba, el Juanito. ¿Pero cómo van a estar enamorados si son los dos unos carcas, machos? Si les quedan a prácticamente 2 telediarios para meterse en el plumier. No, amiguete, no. Te confundes. En el amor no hay edades, como bien dijo don Práxedes Mateo Sagasta. ¿Quién es Sagasta?
Un presidente del Atlético de Madrid, anterior a Vicente Calderón. Coño, calla, él, que vivió tantos años en la calle Sagasta, que de ahí cogió el nombre. Efectivamente, hay quien piensa que vivió en el Estadio Calderón, pero no. Vivía en Sagasta. Venga, tú no hables ahora, ¿eh? ¿Eh? Déjame hablar a mí, con doña Rosa. Que no es que sea mala mujer, porque mala no es, pero es muy suya. Déjame a mí. Lo dices de una forma que me ofende, y que yo no tuviera formación suficiente para hablar con ella. Torero tiene que ser el hombre que me cabele. Monía, si estás bien, esto no hay que lo coma. Encima de lo mala que estás, lo voy a dar frío. ¿Frío? No te olvides de poner en las botellas de vino la chapita con el número de la habitación. Sí, señor. ¿Qué señora? Si es un cliente nuevo, llévalo al despachito. Enseguida voy. Sí, señor. ¿Te quieres callar de una vez, Pancho? Tú me tienes la cabeza loca. Loca. Te vas a convertir en escabeche. Buenas tardes, noches, mi querida doña Rosa. ¿Da usted su aquiescencia? Ay, no faltaba más. Adelante. Adelante. Tráete una botellita de vino, Jenny. Oh, sí, si no te importa, unos pinchitos también, porque tengo un hambre espantosa. Y usted se preguntará, ¿y este jovencito quién es? Porque como vengo aquí con mi compañero que tiene la educación en los pies... ¿En los pies? ¿Qué pasa? Yo necesito leche. Leche. ¡Escabeche! ¡Leche! ¡Leche! ¡Me cosa más bonita! ¿Me das una pipita, pecho lobo? Yo me llamo Benito Lopera Perrote. ¡Benito! Tiene más conocimiento que muchos adultos que yo conozco y no señalo a nadie. En mí ya tienes un amiguete para toda la vida. A mí cuando se me habla con cariño... Fíjate, así de bien. Como se le dan los loros, se le dan de mal las personas. Ay, qué simpático. Las personas que quieren a los animalitos lo tienen todo hecho conmigo. Señora, si lo tenemos todo hecho con usted, ¿qué vamos a hacer? Una cosa de nada. Benito, aquí. Yo le voy a decir una cosa, señora pensionista, y después usted actúa en consecuencia. Estas casas viejas, si se les hace una ñapa... Es hambre para hoy y pan para mañana. Pan para mañana no es. Guapa, se están olvidando los pinchitos. Pan para mañana no es. El hambre no sé yo si es para hoy, pero el pan no es para mañana. Se trata de modernizar un poco el comedor. Y de paso, instalar aquí un self-service. ¿Un qué? Verdad, hijo, te voy a decir una cosa. Me avergüenza a veces trabajar contigo. No es por nada, ¿eh? No te lo tomes a mal. Hijo, un solo service para dar sol al servicio, si su nombre lo indica, leche. Leche. Vamos a suponer, la Jenny, la cocinera, supón que estuvieran blancas. Pues con el sol service se ponen morenas. ¿Pero qué dice, tontolaba? Si aquí no entra el sol. Ah, ya sé lo que quiere decir. Aquí la señora es un sol de esos que salen de los rayos de las uvas. ¿De las uvas? Ustedes no entienden nada. Lo que quiere doña Rosa... es poner ahí al frente de la cocina un self-service. Que esto es un mesón así, con unos fogones para que calienten la comida y los mismos huéspedes vayan y se sirvan su comida y cojan sus cubiertitos y se los pongan en la mesa y coman ellos mismos. Ya. ¿Sí pillan? Sí, ahora sin sol. Bueno, tengo que felicitarla, doña Rosa. No puedo por menos de felicitar a usted por esa genial idea. Felicítala, Benito Macho, que ha tenido. ¡Qué barbaridad, doña Rosa! Déjame que la felicite yo. Va usted a revolucionar las pensiones alimenticias. Y de paso me voy a ahorrar un dinero en camareras. Y muchos disgustos, porque no saben ustedes cómo está el servicio. ¿Qué? ¿Qué les parece? ¡Qué bien que le diga! A mí me parece las cosas como son que están. ¡Chachipiruli! No, a Juanito no. No me lo electrocutéis. A Juanito no, que me lo matan. ¡Juanito! ¡Canallas! ¡Asesinos! ¡Juanito! Bueno. ¡Pasa, guante, que hay tomate! Pues huele que alimenta. ¡Ay! ¡Ay!
¡Qué susto me habéis dado! ¿Está usted llorando? Luego, si es usted más tonta, se la comen las moscas. Mira que llorar viendo la tele. Me joda, es como llorar mirando una lavadora. No es lo mismo, hijo. No es lo mismo, porque usted lo diga. Dejarán de ser los dos electrodomésticos. Pero si yo no estaba llorando por la tele. Estaba llorando porque me he quedado así un poquito traspuesta y tenía una pesadilla. No diga usted más. Estaba usted pensando en padres que en gloria esté y... Que Dios lo tenga hecho. Eso. Soñando estaba con Zaragoza y con tu padre. No pasa una noche que no sueñe con él. Pues digo yo que es tontería soñar con esas cosas, teniendo una cocina con cosas tan ricas como tiene usted, Carmina, ¿eh? Que huele, que alimenta. Pues si bien huele, mejor sabrá. Sírvete, Manolo, no te cortes mucho. No, si no me corto, Carmina. Y no me corto fundamentalmente porque a mí la ropa vieja, que le diga a este, lo que más. Ten cuidado, a ver si te vas a llevar un botón, una cremallera. Qué gracioso eres. Por cierto, esta tarde ha vuelto a llamar Juanito. ¿Qué le cuenta? ¿Ha salido del trago? No, qué va, todavía no, pero le queda ya muy poquito, muy poquito. ¿Y qué quiere esta vez? ¿Que le debemos una lima? Hasta ahí llego, pero de ahí no paso. No, pobrecito, si solo me ha pedido que le lleve un poquito de dinero suelto para la maquinita del tabaco y de la cerveza. ¿Qué hago, Manolo? ¿Qué hago? Pues no te importa cortarme un poquito el pan. Este mujerón me ha puesto en el disparadero. Déjalo enchularse de un golfo como ese, a mí no me jorobes. Me pierdo, Manolo, y es que con estas cosas me pierdo. Ya me veo en el corredor del Henares, camino de la muerte de Alcatraz. Y si no, al tiempo. Le estoy dando vueltas, Marzo. Y claro, cuando salga este hombre de la cárcel, digo yo que vamos a tocar a menos, ¿no? Esa es otra. Échate más. Cómete todo antes de que venga. Que prácticamente hoy no voy a comer nada. Hoy comeré un bocata de mollejas con unos pimientos colorados. Ah, pues qué buena idea. Yo también me voy a hacer un bocata de molleja, como usted dice, pero le voy a poner platanito frito. Qué barbaridad. Lo que fumas y lo que te gusta el plátano. Bueno, pues, si no te importa, cuando vayas a la pensión Muñoz, le das esto a Doña Rosa. Un presupuesto. Ok. En cuanto yo la vea, se la doy. No, que digo que no te lo metas ahí porque se te va a salir con el meneo. ¿Con qué meneo? El meneo, en general. Como te meneas tanto, en general. No se preocupe, don Manolo, que aquí está bien guardadito. Si no, ahí está bien. ¡Ay, don Manolo! ¡Ay, don Manolo, se ha quemado! ¡Joder! ¡Ay, qué pena con usted, don Manolo! Bueno, no te preocupes. Si yo todos los veranos me hago agujeros en las camisas con la plancha. ¿Ah, sí? Para el fresquito. Ay, qué bueno. Qué bueno. Entonces te la guardo ahí en el closet. Otra vez. Pues nada. Que usted lo planche bien. Gracias. Adiós. La lilo, 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 lo lilo. La, hombre, vaso. ¿Qué pasa? ¿Te has caído de la cama? Me ha despertado mi madre a las 7 de la mañana, señora, hablando con Juanito por teléfono. Desde las 7 llevan pelando la pava, macho. No le quería decir nada porque es muy pronto, pero cuando vuelva a comer me va a escuchar el señorón. Desde luego, macho, te pasas con tu madre. 20 pueblos te pasas tú con tu madre. Pero vive y deja vivir, hombre. ¡Qué jodido! Ya veríamos qué harías tú si te metieran un delincuente en casa. ¿Quién es Juanito? Pensé que iba a ser un delincuente. Ese es un lila, ni delincuente ni en nada. ¿Por qué te crees sino que lo sueltan?
Ay, porque hay joder booking en las cárceles. Están hasta arriba. Si no, ¿de qué leche le van a soltar? ¡Benito! ¡Benito, hijo! ¡Que te dejas el bocadillo! ¡Se lo da usted a su novio! ¡El encarcelado! ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Quiero te matar! ¡Eh! ¡Alberto me ha querido matar, macho! ¡Qué olor más sutil, macho! Está calentito. Bueno, gallinejas, que es uno de los olores más sutiles de la comida. ¿Lo comes tú? Seguro que está envenenado. Es como una tigresa en celo, no reconoce a hijos ni nada, macho. Vale, me lo como yo. Pero venga, a ver si llegamos por una vez a nuestra hora, ¿eh? Esta no es nuestra hora. Tania, no te olvides que dentro de 2 días tengo que ir a Lugo, a la boda de mi primo. Te queda aquí todo anotado, ¿eh? Vale, pero no preocupes, yo cuido al bar, no pasa nada. Oh, ¡hola, chicas! ¡Uy, Carmina! ¡Qué guapa! ¡Ay! ¿A dónde vas tú tan elegante? A Alcalá de Henares, a pasar el día. ¡Anda! ¿Y vas con el Enserso? Con la Renfe, rica, voy con la Renfe. Y venía a pediros un favor, que cuando luego venga Benito, le digáis que le dejo en el horno unas judías pintas con chorizo. Que es que yo no me hablo con él. Bueno, ¿qué, otra vez usted encabrotada con él? Sí, encabrotada, hija, encabrotadísima. Bueno. ¿Y qué hay en Alcalá de Henares además de la champanería de Pablo? Ah, pues eso, la champanería de Pablo con karaoke, la universidad. Hay cosas preciosas en Alcalá de Henares. Y también hay un penal donde hay un pajarillo que nació para volar y está prisionero. ¡Ole! Gracias. No, ni ole ni nada. Este es el cara mono que quiso estafarle. De cara mono nada, que es guapísimo. Vamos, mañana sale de la cárcel el pobre y voy a llevarle algo de ropa. Sí, me dijo, Carmina, amor mío, tráeme un traje y una corbata que quiero volver a hacer mi entrada en la sociedad como un caballero. Y le compró el traje y todo. Sí, le compró un traje y una corbata con un torero en todo el centro dando un pase natural que quita el sentido. Le va a encantar porque como él es tan de la fiesta, tan español, tan juncal, tan cañí, está tan moreno. Ay, me parece que me estoy poniendo. Me voy porque ya se me han acabado los piropos. Decirle eso a Benito, por favor. No te preocupes. Adiós. No vicheña, señora Carmina. Ay, qué peniña me da esta mujer. La ha vuelto loca el golfo ese. Bueno, Rosalía, ya te llega. Tenemos que ayudar a la señora Carmina. Sí, sí. Para que, mira, para que abre los ojos y ve otro lado de moneda, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si está haciendo boca miel y se le come las moscas y todo. Tiene razón. Aló. ¿Pero a cuántos kilómetros está Alcalá de Henares? ¿No le habrá pasado nada al mujerón? Buah. Tú mira que eres agonías, muchacho. ¿Qué agonías eres? ¿Qué le va a pasar? Joder, pues de todo. Estamos hablando de una anciana, leche, una mujer que apenas ve y que oye malamente. No, pues, qué exagerado. Ay, aparte de eso, ¿qué hace a las 11 de la noche una madre de familia supuestamente decente arrastrando el tacón? Mire, don Benito, su mamá todavía está bien chévere. Así que déjela que vacile. Y usted ya corte ese cordón umbilical, don Benito. Me va a cortar el cuello y no me llames don Benito. Te lo he dicho 1,000,000 veces. No me llames don Benito, que me jode leche. Vamos a ver. ¿Tú te crees, macho, yo que era el rey de la casa? Ahora destronado por un macarra. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo comes tú las pipas? Que las comes como si fuera un plátano. No me jodas, hija. No sé. Mire, ya puede dejar de llorar, don Benito, que viene su mamá. Bueno, pues yo casi que me voy porque estoy de cenitas, que mi madre, como estoy de cenitas. Hola, hijo. ¿Me estabais esperando? Sí, hombre, no tenemos otra cosa que hacer que esperarla a usted. Estábamos aquí pelando la pava a la luz de la luna. Porque como son las 11 de la noche, ya hay luna. Estábamos pelando pipas, ¿no?
Me voy a dormir para ver si mañana rindo y traigo el sueldo a una madre, aunque no se lo merezca. Anda, rico, vete al cine. Bueno, yo también me voy esta mañana. Espera, Jenny, quería pedirte un favor. Sí, claro, lo que quiera, doña Carmina. Que como tú tienes mucha mano en la pensión Muñoz, a ver si puedes conseguirme una habitación para un amigo que viene mañana a pasar unos días. ¿Un amigo? Sí, guapa, un amigo. Bueno, pues yo no creo que haya ningún problema, doña Carmina, no se preocupe. Muchas gracias, hija, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Un amigo. Me da verte. Lo mismo digo, nena. Ay, qué bien te queda el traje. Y la corbata, pero lúcela, lúcela. Qué pinta de torerazo tienes. Por favor, ¿qué tú me haces? Hoy no. No me abraces porque pueden vernos los del barrio y... ¿Sabes lo que te digo? Que se vayan acostumbrando. ¡Ay, mi Juanito! ¡Ay, qué alegría! Buenos días, pareja. Hola, Antonio. ¿Te acuerdas de Juanito? Perfectamente. Bueno, les dejo. Voy a seguir con mi ronda, porque en cuanto te descuidas se te llena el barrio de delincuentes. Maldita sea mi estampa. Ya me ha amargado el día este tío. No le hagas caso, no le hagas caso, Juanito. ¿Tú sabes el malfario que es hablar con un madero el día que sales del talego? Ya, pero... Juanito. Ay, hombre, ha tenido que venir este... Qué mala hora se... Digo yo, doña Carmina, que el tal Juanito no se irá a hospedar en la pensión Muñoz, ¿verdad? Pues sí, se va a hospedar en la pensión Muñoz. Ya. ¿Qué pasa? ¿Es que es un delito? Bueno, eso ya se verá en su momento. Bueno. Va usted para casa, la acompaño. Yo voy para allá también. No, muchas gracias. Déjame en paz, guapo, que yo no voy con un guardia como no sea que me lleven detenida. Exagerado eres para todo, hijo. Doña Rosa, ya ha llegado el huésped que estaba esperando. Llévalo a la habitación que está al final del pasillo. ¿Pasillo? Que da al patio. Sí, señor. Debe ser el cuarto de las ratas. No tanto, Benito. Además, primero hay que alquilarlo mal. Pase por aquí, por favor. Oh. Hombre, qué sorpresa, vosotros aquí. Benito, qué alegría. Sí, hombre. ¡Qué alegría! ¡Choca esos cinco! ¿Te has soltado de la cárcel? Sí, hombre, sí, claro. A ver. Juanito, me alegro de verte, campeón. Está bien, macho. Vamos. Yo soy Rosa, viuda de Evaristo Muñoz y dueña de esta humilde pensión. Juan Villarejo García, a sus pies. ¿Y se va a quedar mucho tiempo? Pues, visto lo visto, pues voy a echar raíces, seguramente. Sí. Porque en esta casa hay varias cosas que hacen tilín a un hombre. Sí. Se nota que hay aquí mucha limpieza, que huele a buen café. Sí. A polvos de maderas de oriente, que es el polvo con el que se perfuman el cuerpo a las mujeres con casta. Con casta. Después de hacer sus abluciones matutinas. Este hombre quiere no sé qué de un polvo. Qué bonito. Y venga conmigo, que le voy a enseñar la habitación. Esta también. Deje nomás, doña Rosa, que yo le acompaño al señor a la habitación. Bueno... No, tú ponle de comer a Pancho. Sí, señora. Le voy a dar una habitación preciosa. Pancho. Con balcón a la calle y televisión. Voy a ver qué tal el chabolo, ¿eh? Chavales. Qué cabrón. ¡Qué hombre tan educado y tan fino, ¿ah? ¿Eh? Sí, sobre todo educado. Ya puedes dormir esta noche con una ristra de ajos. Y dos bragas. Porque este es un Drácula. Y ya veremos si al final no dice que es tu padre. Tania, ponme otra tila con un buen lingotazo de anís, hija. Que estoy muy nerviosa porque estoy harta de estar esperando a ver si viene Juanito. ¿Querrás creer que no lo he visto desde que se metió en la pensión?
Y va a hacer más de 3 días. Tania, estará muy malo el pobre Juanito y por eso no puede salir de la pensión. Pues no, a Juanito no le pasa nada, Carmina. Sí. Mira, anoche estuvo aquí bebiendo whiskies con una mujer muy pintada y estaban besuqueándose y todo. ¡No! ¡Sí! ¡No! No, 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 Tania, dime que es mentira. Dime que es mentira. Es una broma, ¿verdad? No, Carmina, no es broma. Yo te digo de verdad, ¿eh? Para que abres bien los ojos, mujer, y estés lista y no tonta y ciega. Tania, me pasa tal. ¿Ah? ¿Qué? Ay, ¿qué me da? Ay, ¿qué me da? ¿Qué me dio? ¡Ay, Carmina! ¡Virgen Cracovia, está muerta! ¡Pues que alguien llame al SAMUR! ¡Ay, la he matado, Carmina! ¿Bueno, qué? ¿Qué pasa? Que se tome unas pastillas de estas cada 6 horas, ¿vale? Haz una lipotimia sin importancia. Vale, que sí, una importancia sin lipotimia. Yo ya la acompaño, ¿eh? Buenas noches. Venga, va, buenas noches. Mire, madre, lo que le ocurre a usted por estar ligoteando a su edad. Ay, hijo mío, pero si yo lo hacía por ti, vida mía. Para que tuvieras un padre el día que yo faltara, que te cuidase. Una leche. No sea usted la víctima y sobre todo no me corra la mano. Que está usted hablando con un hombre. Me voy a la farmacia a comprarle la pastilla para el limo... Y tú ten cuidadito, guapa. ¿Nos has jodido la mantita con el cigarrillo? No, yo eso no lo he hecho. Pobre hijo mío. Uy, qué disgusto le da. ¿En qué mala hora te dije que pidieras una habitación en la pensión Muñoz para Juanito? Bueno, eso ya no tiene remedio, ¿eh? A lo hecho, pechos, Carmina. Como dijo el gran capitán, donde está el cuerpo... está el peligro del delito. Eso, sí. Se lo dijo. Y que hay mucha golfa roba hombres por ahí. Bueno, bueno, me gusta contar. Así está la ley de la selva de robar hombres. Bueno, pero no se preocupe, doña Carmina. No se preocupe que todo esto va a pasar pronto. Porque si el jaguar está en el baile, el burro nunca saca pareja. No es así. No es que yo esté muy ducho, ¿verdad?, en los refranes del altiplano, porque eso es un refrán del altiplanicie, Carmina. Pero vamos, no es así. ¿Pues se ha dormido? Sí. Nos vamos a tomar unas cañitas antes de que venga el Benito, porque luego viene y nos jode. A ver, vamos. ¿Quién llama? ¿Carmina? Ay, Tania, ¿qué quieres? Por favor, quiero que veas con tus propios ojos. Ven, ven y ven. Qué pesada, ¿qué quieres, ven, hija? Ven, que vea, Tania. Mira, ahí está, como yo te dije, con la besucona esa. Y te digo otra cosa, toda la mañana comiendo porros, juntos. Ay, Dios mío, traidor. Y que por un sinvergüenza así haya yo perdido el respeto y el cariño de mi Benito. Ay. Claro, a mis años, ¿a quién se le ocurre? Me está bien empleado, Tania. Mira, está bien empleado. No, no, no. Lágrimas no, señora Carmina. Mira, este macarrón no merece que una señora, ¿eh? Una señora madre como usted, honrada y limpia. Eso sí, muy limpia, muy limpia. Limpísima. No merece ni una lágrima, ¿vale? ¿Eh? Hija, muchas gracias por traerme a verlo. Porque si no lo veo con estos ojitos que se han de tragar la tierra, no me lo creo, no me lo creo. De nada, de nada. ¡Sinvergüenza, don Juan! ¿Pero qué se habrá creído este tío? ¿Que mi cuerpo me lo encontró yo en la basura? ¡Ay! ¿Que soy una pera podrida? No, pero quien ríe el último, ríe más a gusto. Achares a mí, darme celos. Se va a enterar de lo que son achares. Mira cómo me río. Ay, Dios mío, se ha perdido la chaveta. ¡Con talento, pa' mí! ¡Oh!
mano tiene tu madre, macho? ¿A qué viene eso? ¿Qué sabrás tú la mano que tiene mi madre? ¿Tu madre? ¿Para las tortillas de escabeche? La que más. Tu madre la que más. Ajá, bueno, para las tortillas de escabeche. Además, siempre se le ha dado muy bien la cocina. Muchísimo mejor que el alterne y el trasnocheo. Me ha parado mejor. Muchísimo mejor que a ti hacer la pasta. Hazme un poquito de pasta, anda. Pero buena. Hazme una pasta como para que esto dure 20 años y aguante 3 terremotos. Que luego, como hay que ponerle ahí los platos calientes, pues no se sabe nunca lo que puede pasar. Y házmela con agua. Si no te importa, bonito, ¿eh? Ponle un poquito de agua a la pasta. Pues una vez que hice la pasta sin... todo lo rubio... ¡Hace la pasta sin agua, el tío! ¡La pasta sin agua! ¿Quién eres tú, sueca? Yo soy Otilia, la nueva cocinera. ¡Ah! Efectivamente, la nueva cocinera, que nos han hablado muy bien de ella. Doña Rosa, ¿no te acuerdas? Efectivamente. Tanto es así que no puedo por menos de felicitarte, Otilia, por tu buen trabajo y colaboración. ¿Tú la has felicitado? Todavía no. Felicítala. Y devuélvemela. Todavía no. Si queréis un cafelito, no tenéis más que decirlo. Sí, lo queremos. A mí me gustaría un cortado reenamorado. Eso es, y algo para mojar. ¿Qué morro tenéis? A mí también me gustaría mojar algo. Esta traga. Todas las truecas tragan, no hay más que verdad. Todas más. Cuanto vienen a Benidorm, todas tragan. ¿Qué tal, chavales? Bonito. Buenos días. Mira, el tío qué buena pinta tiene siempre, claro, no se cansa. No se cansa. ¿Qué horas son estas de dar el ombligo, macho? ¿Pero qué pasa, hombre? Si solo son las 11. Mira, es que si madrugo se me hace el día muy largo y me deprimo. ¿Qué jodido? ¿Qué jodido? Vente a currar con nosotros. Esa es la mejor medicina contra la depresión. Ponte a currar como un obrero aquí 8 horas diarias. Dijo la zorra al cuervo. ¿Me ha llamado cuervo? No, menos zorra. Ah, bueno. Pues, ¿sabéis? Lo voy a pensar. Me voy a la compra, Juanito. ¿Quieres algo? Ah, que no me tardes, princesa. ¿Qué quieres que te haga para comer? Nada, nada. No te molestes. Mejor nos vamos a tomar unos cuartos de cordero a botín. Me lo has quitado de la cabeza. Pero yo pago, ¿eh? Ah, vale. No voy yo a quitarte ese capricho. Qué horroridad, Juanito. Eso es castigar, macho. Eso es castigar. Y no mandarlas a la cama sin cenar, que eso ni castigo ni nada. ¿Pero qué les da, Juanito? ¿Qué les da? Yo nada, nada. Son ellas que se encaprichan. Y los caprichos hay que pagarlos. Hija de Dios. Bueno. Seguro que a mi madre la sacaste un traje de Dimio Tuchis. Será desahogado el tío. Benito, vamos a llevarnos bien, ¿no? Ya veremos cómo nos vamos a llevar. Lo que más me jode, macho, es que a este hombre yo le he querido como a un padre. ¿Como un padre? ¿Como un padre? Es que hay que ver cómo acariciaba. Yo me ponía tal que así, acaríciame con esta. Sí, es similar, pero no es lo mismo que leche. ¿Qué leche? Aquí tenéis el cafelito. Joder, menudo café. ¡Qué café, Dios mío, qué café! No podemos por menos de felicitarte por este café tan bueno que nos ha... ¡Ay, mira! Carmina se nos puso de estiros largos. ¡Uy! Como se ha jugado con los sengüervenza ese, ¿eh? Mira, es que me... ¡Uy! A ver dónde vas tan guapísima. Estoy esperando a Celso. ¡Celso! ¡Celso! ¡El de la pescadería Calleja! ¡Claro! ¡Ah, Celso! ¿Dónde compro yo los mejillones, el pulpo y todo lo del bar? Claro, todo el barrio. Como que es la mejor pescadería del mercado. ¡Ay, qué calladito te lo tenías! Bueno, hace ya mucho tiempo que me tira los tejos, pero yo no le hacía caso porque estaba ciega por un sinvergüenza mal hombre. Pues ya sabes tú que la mejor medicina para olvidar un hombre es otro hombre. Tienes razón, que ya lo dice el refrán. La mancha de la mora con un buen moro se quita. Eso. Bueno, aunque este sí es mucho más feo, ¿eh? ¡Ah, qué feo! Señora Carmina, ¿se ha fijado usted en lo feo que es el Celso? Sí, bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Eh? La fealdad. La belleza se lleva por dentro y además la belleza se pasa, ¿no? Mira, no hay mira, que... mira, ahí viene. ¡Ay, qué bien trajeado! Más feo que el Fari.
Buenas noches, señora. Buenas noches, Celso. Buenas noches. Cuando tú quieras, nos vamos, Carmina. Sí, Celso, sí. Oye, oye, ni hablar, ¿eh? Que la casa os va a invitar a unas cañitas. Yo lo que diga aquí la señora. Es que no sé. Va, Carmina. Yo pongo las cañas, ¿vale? Y además yo os voy a hacer unas tamburiñas que os vais a chupar los dedos, así que no hay más remedio. Siéntate, Celso. Venga. Yo creo, Celso, que debíamos irnos a otro lado a tomar las cañitas porque no me gustaría que viniera Benito y me viera que me voy a dejar Ana con un hombre. Si tú quieres, cuando yo vea a tu hijo, le pido tu mano y se acabó el problema. ¡Oh! ¡Ay, mano! Anda, que no corres tú ni nada. Hombre, primero tendremos, qué sé yo, conocernos y eso. Pero si nos conocemos hace más de 20 años. Sí, pero tú detrás de un mostrador y yo al otro lado delante de una caja de jureles de ración. La de veces que me he quedado yo con las ganas de saltarme la caja de jureles y darte un beso. ¡Ay! Pero bueno, ¿tú qué haces? Perdona, ha sido un arrebato. Es que te tengo unas ganas que me dan calambres. ¿Calambres? Mira que como te pongas en plan pulpo es que tiro el mostrador, ¿eh? Perdóname, que ya voy a ser bueno. No, pues mucho cuidado. Vamos, que... Celsito, ¿te parece bien que nos vayamos a otro sitio más romántico a tomar las cañitas? Lo que tú quieras, hermosura. Sí, cariño, sí. Vamos. Ay, hay que ver qué fuerte les dio. Qué bonito es el amor. ¿Y ese guayabo quién es? Ese hombre, ¿eh?, tiene el mejor pescado de toda la Plaza Cebada. ¿No te apetecerían unas tamburiñas y dos cañitas que nos sobraron? Se me han quitado las ganas. Bueno. Parece que ver a Carmina con otro hombre le ha hecho pupa. Pues mira, que les se fastidie, ¿eh? ¿Dónde las dan? ¡Las tomas! Muchas gracias, Celso. Bueno, las cigalas y las pécoras estaban vivas. ¿Que por qué lo sé? Porque una pécora me ha mordido en un dedo. Sí. Uy, un detallito. Menuda mariscada. Un detallazo, Celso. Te dejo que vienen los comensales. Nos tomaremos toda tu salud. ¿A qué me recuerda a mí este olor? ¡Coño! No, no, eso no. ¿Eh? No, aquí huele a mar, macho. Que, por cierto, ya era hora de que oliera a mar en este barrio. ¿A mar? ¿Pues qué va a oler? ¡Y ya ve qué ascazo! ¡Se nos va a llenar la casa de gatos! ¿Cáspitas, Carmina? ¿Le ha tocado a usted la primitiva? Para primitiva ya está ella. No, no. Es el regalo de un admirador. Ah, coño, bueno. ¿Verdad? Es que se me había olvidado contarte. Resulta que la señora ahora se nos ha liado con un pescadero. Y muy bien que es usted. Muy bien que es usted, Carmina. No, no me he liado con nadie, Manolo. Este que es solo un admirador, una bellísima persona. Hombre, por Dios, salta a la vista que esta persona es bellísima. Usted primero, Carmina. Sí. Yo a mi vez cogeré estas patitas de ventresca de mar. Te pelo a ti una cigalita, cariño. Hasta ahí podíamos llegar. Yo no me como nada que no pueda pagar con mi sueldo. Entonces, nada. A ver si se cree usted que a mí se me compra con la flora ibérica o la fauna intestinal. ¿O es que me tengo que comer todo lo que le traigan a ustedes sus queridos? ¡Ay! Mis queridos, pero ¿has visto lo que me ha dicho? ¿Cómo te voy a decir que no son mis queridos, ni mis novios, ni nada? Que es un admirador que me regala esto, nada más. A lo que vamos. Visto lo visto, y ya que usted al parecer no se puede pasar sin un hombre porque tiene un furet de interinos, prefiero mil veces que se lía con el Juanito. Al fin y al cabo ha sido amigo de padre. Mira, ese sinvergüenza no me lo nombres, que no respondo, Benito. ¿Dónde vas? ¿Dónde voy a ir? A la molleja, que me hagan un bocadillo de algo que no le hayan regalado a usted. Ah, una cosa. Habría que saber por qué le regalan a usted tantas cosas. Qué desagradable eres, hijo mío. ¿Has visto, Manolo?
Ea, yo aquí, pelándole a usted una cigalita. La próxima para usted. Gracias, gracias. Yo creo que todo ya está. ¿Cómo lo veis? Ya está, ya está. Sí, efectivamente, mira. Ya parece que se va encendiendo el pilotito. Si es que esto de la electricidad es chota, caballo y rey, no tiene problema. Además, hemos tenido mucha suerte, chato. Chato, chato. Porque como hemos pillado un cable antihumedad de los trifásicos, ¿qué ocurre? Oh. Sí, pues que ahí tenemos tres cablecitos, uno de ellos he sabido que es tierra y... ¿Cómo era lo de los cables? ¿No? Mar y aire. Además, esto es mucho más limpio que el gas. ¿Dónde va a ir? ¿Qué? ¿Va todo bien? Pues ahí en ello estamos, doña Rosa. Doña Rosa, doña Había Rosa. Un problema pequeño de electricidad, pero este hemos tenido mucha suerte porque hemos pillado un cable antihúmeda de los de trif... Los ejércitos. Oh. Bueno, el caso es que había un problema de electricidad, pero lo ha resuelto mi menda Lerendi. Entonces, ya está. Bueno, ya está. Una vez se haya limpiado, porque usted nos va a perdonar, porque sus chicas, las sirvientas, buenas están, mire usted. Las cosas como somos, están de buenas. Están cojonudas. Pero limpias no son... Y nosotros somos unos oficiales de primera, no pretender a usted. No. Pues ya, una vez que esto esté relimpio, puede usted tranquilamente inaugurar su chef. Pues mañana al mediodía. ¿Os gustan las albóndigas? Bueno, albóndigas, las albóndigas, lo que más. ¿Y el arroz? Bueno, el arroz, lo más. Entonces, entre otras cosas, habrá albóndigas y arroz. Estáis invitados a comer. Aquí estaremos, como un solo hombre. ¿Es que yo no voy a comer? Poco. ¿Habéis visto a Juanito? Pues no, no, señora. No se ha dejado ver el pollo en lo que va de tarde-noche. Se habrá dormido viendo la tele. Pues puede ser, efectivamente, puede ser, porque es jueves y usted no pone Antena 3. Venga tú, vete recogiendo un poquito. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Cómo no, Manolillo? ¿Aquí están cantando en Bastos? Vámonos de pasito, sin hacer ruido. A ver si es posible que lleguemos hasta la puerta sin que nos caneen. Ese lo sabe todo. Ese es un espía de la Cógeme. Efectivamente, Cógeme. Cógeme. Oh, cógeme. Cógeme, cógeme. Oh. Buenas noches, Indiecita Guarraní. ¿Y qué es eso que me ha dicho, don Manolo? Dícese Guarraní de todo aquel pajarillo que vuela con su flauta. Ah, no, no sabía yo eso. Sí, pues yo sí. Y dígame, ¿quiere que le prepare algo de comer? ¿Cómo de comer? Si es la hora de cenar. Ah, es que en mi país le decimos comer a cenar. Claro. ¿Quiere que le prepare algo de cenar? Muchas gracias, pero no porque ya he cenado en la molleja. Ahí le está esperando a alguien una visita ahí adentro. Vaya hombre, ¿una visita? ¿Y qué querrá a estas horas tan interfestivas? ¡Hombre, Juanito! Manolo, perdona que te moleste, ¿eh? No molestas en absoluto, machote. Estás en tu casa. No, estoy en la calle, otra vez en la calle. En mis sinos, y voy de un lado para otro como un perro sin amo. Caramba, ¿te ha pasado algo con doña Rosa? ¿A qué me ha pillado en un renuncio y me ha echado? Pues fíjate tú, que echarte por eso es raro, porque en esa pensión todo el mundo tiene un renuncio, el que no tiene dos. ¿Y cómo se llama tu renuncia? Se llama Otilia. Bello nombre. Una extremeña, rubia natural, metidita en carnes y con unos ojos, Manolo, qué ojos. Pero hombre, ¡qué error! Has cometido un craso error. No lo dice el refrán, Juanito, que donde tengas la olla no metas nada.
La carne es débil, Manolo. Y además me había dicho que se iba de compras y a la peluquería. Y se ha presentado así, así de pronto. Ya, pues fíjate tú que eso van a ser los ruidos que antes hemos oído el Benito y yo. Bueno, es que me ha echado y prácticamente, mira, me ha dejado sin nada. ¿Tienes un pitillo? No fumamos porque, como lo han prohibido en Iberia... Y menos mal que he podido salvar el peluco, ¿eh? Caramba, es de oro. Hombre, 31 quilates. Ah, entonces es bueno. Préstame 50.000 pesetas y te quedas con el reloj. Me harías un gran favor, Manolo. Sí, efectivamente, te lo haría, pero no. Porque precisamente hasta que no cobremos en la pensión Muñoz, pues andamos flojos de liquidez económica bursátil. ¿Por qué no te lo llevas al monte? ¿Para qué? Hombre, para ver si tienen piedad, ¿no? Sí. Y así pueden pensar que lo he robado, ¿no? Sí, que también, ¿verdad? ¡Hombre, Carmina! ¡Cuánto honor! Hola, Manolo. Pues aquí te traigo esta cajita de ostras. Ostras, Pedrín. Esta cajita de ostras, que me las ha mandado ya abiertitas mi admirador Celso. Es que a mí me repugna un poco, ¿sabes? ¡Qué buen hombre es ese Celso! ¡Qué buen hombre! Pues fíjese usted, a mí lo que me repugna es que se la coman otros. ¡Hala, pues cómete las enteras! Yo me voy. Hasta mañana, si Dios quiere. Carmina, por favor. Yo no tengo nada que hablar con usted. Solo quiero pedirte perdón si algo te he ofendido. Y quiero decirte que si me he apartado un poco de ti ha sido por tu hijo, que me desprecia. Y entre tu hijo y yo, pues, ¿a quién ibas a elegir? Bueno, pues, te perdono. Pero no olvido. Me temo que he perdido el último tranvía. Pues, ala, jámate media docenita de ostras, que son muy buenas para los que pierden el tranvía. Así que buena pinta tienen, ¿eh? ¿Tú lo quieres? No. No, porque precisamente me he comido hoy una bandeja tal que así, de mariscos con sus patas, y a lo mejor me voy a poner malo. Oye, bocato de cardinal, ¿eh? Te voy a traer una cervecita y un vasito de leche por si te sienta mal. Sensible. Ya, cuidado con las piernas, no se las deje. Lucha por la vida, que es muy bonita. Lucha, torerazo, no te rindas. Ha sido la segunda. Las demás estaban buenísimas. Qué desgracia tan grande, hijo mío. A mí me lo va a decir, que es como ver fallecer por segunda vez a un padre. Es verdad, hijo mío de mi alma. Manolo, te acompaño en el sentimiento, hijo. Sí, desde luego no somos nadie, y menos en pijama. ¡Ay, pobrecito! Llevaba la muerte en los talones. Sí, efectivamente. Y esa muerte, Carmina, tenía un precio, ¿eh? Ay, usted, señora Carmina, no se preocupe. Porque sabemos todos que los malos bichos nunca mueren. Vete a hacer puñeta, rica. Pues no. Mira, mejor voy a hacer una olla muy grande con tila para todo el mundo. Qué pena lo del Juanito, ¿eh? Qué pena me da lo del Juanito. Fíjate que yo casi también necesitaría una tila. Porque claro, entre los nervios de arriba, lo que ha pasado. El Juanito con esa enfermedad, una tila. Mire, don Manolo, no me venga con pendejadas a esta hora. Que si el jaguar está en el baile... Sí, ya lo sé, la burra no atrapa al burro. Pero eso no es así, ¿eh? Ya te he dicho repetidas veces... Esto es así. Y al que no le gusta el son, que le ponga la colcha al arpa. Pues fíjate, ese no me lo sé. Lo tengo yo que estudiar, porque claro, si arpa viene de arpía, pues quizá... Pero eso sí, de la altiplanicie no es, ¿eh? Fijo que de la altiplanicie no es. Será de la llanura. Coja su bandeja, su platito y sus cubiertitos y aquí yo le sirvo. ¿Qué quiere? Pollito. Le pongo así. Ya está. Sí,
tienes los días contados, guapa, guapa, guapa. Joder, ¿verdad? Me cago en la madre. Qué bonito ha quedado y sobre todo qué moderno. Efectivamente, qué moderno y qué limpio. ¿Ha cocinado usted, doña Rosa? Pues sí, porque anoche puse a Otilia de patitas en la calle. La mujer, alegre usted esa cara leche. Se tendría que sentir orgullosa del trabajo que hemos hecho. Es usted la envidia de todas las pensionistas de Madrid. Bueno, de Madrid o más, doña Rosa, o más. Sí, sí, estoy encantada con su trabajo, pero la prueba está en que ya les he hecho el talón. Esto sí que es una prueba, sí, señora. Muchas gracias, doña Rosa. Esto la honra, ¿eh? Ya, entre esto la... momento. Toda la honra, la honra, ¿dónde va? ¿Y ese sinvergüenza cómo está? Pues sabemos muy poco de él. Creemos que está fatal. Se halla en la UBI, lleno de granos. Sí, se está giñando, con perdón, continuamente patas abajo. Se va de vareta una barbaridad. En realidad le está llamando el rey de Cagilandia. Efectivamente, no se preocupe usted, que dentro de nada le tenemos otra vez por aquí, por el barrio, ¿eh? Jodiendo las marranas del mundo. Sí, ya se sabe que bicho malo nunca muere. Tiene 7 vidas, como los perros. Y por mí, como si se muere. Venga, va, va, va. ¿Cómo han venido así? No lo he dicho, me lo iba a comentar. ¿Qué? No, hemos venido así porque... el loro, qué bonito. Pues estamos hasta arriba de trabajo y en un hueco que hemos pillado he cogido a mi Manolo y le he dicho: Manolillo, vamos a aprovechar y vamos a ir a comer, que nos ha invitado doña Rosa, por eso hemos venido así. Anda. Efectivamente. Anda, vayan a comer. Gracias. Que es un self-service. ¿Sí? Joder, ¿verdad, gilipito? Hemos hecho el otro del self-service y no nos agarraron. Digo, ahí sí nos sirven. Digo, vamos a comer. Esta mujer está fatal de los sueños. Ahí cojan su bandejita, su platito, sus cubiertitos y vengan por aquí que yo les sirvo toda la comida. Ya, mi ensaladita, porque voy a coger mi ensaladita. ¿Cómo vas a coger la ensaladita, gilipito? ¿Qué pasa si hay muchas? Échate un poco de ensaladita o cógete una bandeja de huevos, que hay más. Ay, cógete tú una, cógete tú la que quieras. De verdad, qué asqueroso, Pues vean, tenemos huevito relleno, arrocito pilé. Coño, el arroz está fresquísimo. Fíjate tú que lo mismo es arroz a la cubana porque tiene un ritmo. Tenemos también albóndiga, pollito chilindrón y platanito frito. Bueno, eso lo tapa, Jerry. El platanito no. De lo demás vamos a tomar variado, un poquito de todo, menos el platanito. Y eso sí, en su lugar yo lo que querría, francamente, es mojar. ¿Mojar? Yo, aunque estoy fatal de lo mío hoy, además he tenido un día porque con las tensiones y tal, voy a probar también un poco de todo como mi compañero. Y al final, como a él, me gustaría mojar. Pero bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren mojar? Pan. Ay, pues haberlo dicho antes, el pan lo tienen ahí. Venga, pásame el pan. Aquí tienes. Y llámame tonto. Pásame el pan y llámame tonto. Es un chiste, pásame el pan y llámame tonto, dime. Aquí hay como humo, ¿no? Efectivamente, ahí tienes humo. Aquí huele a chamuscao. Sí, nuevo cazas eres, huele a chamuscao. Huele a chamuscao, se está quemando. ¿Qué te iba yo a decir? ¿Estás seguro que el cable que le has puesto es el que pertenecía a los 3 ejércitos? ¡Pero si era un cable, aquí te espero, antihumedad, trifásico! ¡Ese no es el problema, señor mío! ¡Habrá subido la presión de electricidad! Ay, ¡en esta ciudad ocurre con frecuencia! Ya, pues fíjate lo que te digo, casi que nos vamos yendo, no sea que doña Rosa nos quite el cheque, ¿no? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Pues qué va a pasar, mujer! ¡Estamos en un país tercermundista!